Las ventas de automóviles en India caen por primera vez en más de una década. En el año fiscal indio, terminado en marzo, se vendieron un 6% menos de vehículos a causa de unos intereses en el país cada vez más altos y la subida simultánea de la gasolina. Hasta hace dos años, India era el segundo comprador mayor del mundo en este sector, detrás de China. Para encontrar una anualidad tan negativa hay que remontarse a 2001, cuando el descenso fue del 7%. Este es un mal síntoma para toda la economía india, que está creciendo por debajo de lo esperado.